Hola, bienvenidos de nuevo al informativo Gestión con Autonomía. Iniciamos este informativo con muy buenas noticias para todos los estudiantes, pues resulta que hasta el 6 de diciembre podrán obtener sin costo el duplicado del carnet que los identifica como miembros de la comunidad universitaria. Los interesados deben dirigirse primero a la oficina de registro académico para rectificar su código y posteriormente dirigirse a la oficina de prensa ubicada en el edificio Orlando Sierra de la Universidad de Caldas y allí les tomarán la fotografía. Recuerden que portar el carnet es indispensable para ingresar a las instalaciones de la universidad. Está habilitada la plataforma de la Universidad de Caldas para cargar los documentos de matrícula de los admitidos a los programas de pregrado del periodo 2020-1. Los procesos y los resultados de admisión, así como los pasos para la matrícula, puede consultarlos en el portal institucional. Estudiantes de los municipios de La Dorada y Anserma fueron los protagonistas de una gala de talentos organizada por las oficinas de bienestar universitario, así como de educación a distancia y virtualidad. Esta vez demostraron sus expresiones artísticas a través del canto, la danza, el humor, la poesía y otras expresiones culturales. El órgano colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó 3.727 millones para 14 proyectos de la Universidad de Caldas de becas Bicentenario. Estos recursos serán destinados para financiar estudios de 7 programas de doctorado y se benefician aspirantes de 8 departamentos. Recuerde que si es estudiante de la Universidad de Caldas y tiene hijos hasta los 7 años de edad, puede inscribirlos a la actividad Los Niños de la Universidad Encantan la Navidad. Esta será una jornada de donación de regalos, de dulces, de villancicos y de mucha diversión.